Grabar. Ya. Entonces, ahí está. Ejercicio 1, el ejercicio de las cartas. Vamos a mostrar la solución, explicarla brevemente. Vi que algunos hicieron algunas preguntas y aproveché de ver los códigos y la verdad no difiere mucho de esto. Un problema que se puede resolver bastante, bastante fácil, simplemente sabiendo un poco de manejo de listas de Python. Entonces estoy importando el módulo random, de donde voy a usar Shuffle, como yo les había sugerido, aunque en realidad podía usarse también el Shuffle de NumPy. No era mandatorio usar este. La baraja es simplemente una lista a la cual voy agregándole cada una de las cartas, el as, los números del 2 al 10, la J, la Q y el rey. Para cada uno de los palos que aquí están representados como trébol, diamante, corazón y picas. En realidad, o sea, toda esta abstracción, lo único más importante de esta abstracción es lo que estoy agregando, o sea, todo lo estoy armando como un carácter asociado al palo. Y un carácter asociado a la carta, y que es este, finalmente el que yo voy a usar para construir esta función que verifica si es que hay dos reyes juntos. ¿Ya? Entonces, dada una baraja que fue creada con esto y probablemente chafleada varias veces, yo tomo la baraja y simplemente cuento. O más bien, ni siquiera cuento, simplemente la recorro buscando si es que ocurre este caso. Si es que un cierto elemento sea rey y el siguiente elemento también sea rey. O sea, que su segundo carácter sea igual acá. Y en ese caso retorno 1. Porque aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan al menos dos reyes juntos? Entonces, la pregunta que yo estoy haciendo, como le explicaba a algunos compañeros suyos, tiene una respuesta booleana, es ¿verdadero o falso? ¿Hay dos reyes juntos? ¿Hay al menos dos reyes juntos o no? Entonces yo basta que encuentre un primer grupo de dos reyes juntos y ya puedo retornar uno y simplemente termina la función. De lo contrario, si no encuentro ninguno, entonces retorno cero. O podría haber sido verdadero y falso en vez de uno y cero. Y el procedimiento de Monte Carlo es extremadamente sencillo. O sea, como ya deben haberse dado cuenta con este y con el ejercicio anterior y lo que vimos en la clase, perdón, el ejercicio que sigue, lo que vimos en la clase anterior, el procedimiento en sí de Monte Carlo es bastante sencillo. O sea, yo creo aquí una baraja, hago, de hecho, N veces creo la baraja, hago un shuffling y después cuento o sea, calculo este estadístico, ¿ya? Que es el que estoy haciendo acá, y después lo reduzco. Ese era como el procedimiento general de Monte Carlo. Muestrear aleatoriamente, que es esto que está acá, calcular un estadístico y luego reducirlo. Prácticamente tres líneas. Entonces, todo lo que cambia entre una simulación de Monte Carlo y otra es más que nada cuál es el estadístico que yo estoy calculando, que es este de aquí, cuáles son los datos que yo estoy usando, y algunos casos también, qué tipo de muestreo estoy haciendo. Y aquí estamos haciendo un muestreo aleatorio, sin reemplazo, uniforme, ¿ya? Pero no es, eso no es el único. Entonces vamos a ver, de hecho, más adelante, otros tipos de muestreos, cuando veamos sampleo por importancia. Entonces yo hago esto para un n logarítmico. Yo medí aquí 10 valores entre 10 a la 0, que es 1, y 10 a la 4, que es 10.000. Y ahí se puede ver el resultado de esta probabilidad, que se fijan, tiene valores bastante extremos y después se va cada vez más acercando al valor analítico, que es el que yo les di acá, de 0,21.73. ¿Ya? Entonces, tiene valores bastante extremos y después esto va convergiendo a este valor. Yo puedo correr esto de nuevo.
y se fijan que la primera parte es bastante distinta. O sea, es similar en el sentido de que los valores son extremos, pero no son los mismos valores, ¿ya? Y a partir de 10 a la 2, más o menos, ya se puede ver como un comportamiento más claro de convergencia. De hecho, yo podría hacer esto varias veces. Para cada uno de los n, yo podría hacer esto más de una vez. Algo como esto. K in range 3. Aquí simplemente estoy, para cada uno de los n, haciendo tres simulaciones. Entonces ahí estoy dibujando las tres simulaciones que se fijan. Al principio, todos los resultados son muy diversos. Ya en algunos me da 0, en algunos me da 1. Es bastante alta la varianza, pero después todos terminan convergiendo a este valor analítico. ¿Ya? Y aquí el punto que también está relacionado con la pregunta que yo había dejado planteada en la clase pasada, es la relación que hay entre confianza, entre variabilidad, y cómo eso está finalmente todo relacionado con la famosa ley de los grandes números, y teorema central del límite también. De hecho, la salsa secreta de Monte Carlo es finalmente la ley de los grandes números. Que me imagino que eso lo revisaron en la unidad anterior, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que es? ¿O necesitan un refresquillo? Lo vimos hace poco, pero unas palabritas para recordar bien el tiro. Ya, pues, muy bien. Palabritas cortas nomás. Refresquillo breve. Sí. Que la ley de los grandes números nos dice que una colección a la cual yo le tomo un promedio, ¿ya? Ese promedio va a tender a su valor esperado. Entonces aquí el rojo, la línea roja, es el valor esperado, el valor analítico, teórico que va a tener este estimador. Y yo lo que estoy calculando aquí son promedios. Y estos promedios, se fijan, tienden al valor esperado. Y la ley de los grandes números nos dice que esta tendencia ocurre a medida que n tiende a infinito. O sea, obviamente aquí no tenemos n infinito, pero podemos notar claramente que a medida que n crece, entonces los valores de los promedios empiezan a parecerse cada vez más a la línea roja. Y eso es, por supuesto, súper importante, porque en el caso general, yo podría tener un problema combinatorial tan grande que la línea roja yo no la tengo. Yo no conozco el valor analítico. En este caso sí lo conozco. Pero en otros casos, los casos más interesantes, el problema puede ser demasiado complicado, yo no lo tengo. Y con Monte Carlo yo lo puedo obtener solamente gastando, por supuesto, harto cómputo, pero gracias a la ley de los grandes números, estoy seguro que mientras más grande el n le ponga, mejor va a ser mi estimación. Y aquí en este caso podemos ver que bueno, 100 tal vez todavía es muy poco, pero 1000 o 10.000 ya se ve que es un valor bastante satisfactorio. Aquí obviamente la pregunta es, bueno, pero ¿qué tan grande tiene que ser mi n para estar conforme? Y eso lamentablemente no se puede responder tan fácil, porque depende del problema. Depende al final del error que yo estoy dispuesto a tolerar. ¿Y cómo yo puedo calcular el error? Eso me gustaría dejarlo en un cuadernillo bien detallado la próxima clase, pero lo que voy a adelantar es que ahí es donde entra el teorema central del límite. Porque la ley de los grandes números nos dice que el promedio tiende al valor esperado, que es lo que estamos viendo aquí. Pero el teorema central del límite nos dice un poco más, que con n no solamente tiende al valor esperado, sino que su distribución es normal y su varianza disminuye a medida que yo me acerco a la línea roja. Lo cual, se fijan, yo habiéndoles mostrado tres casos, podemos ver que la varianza entre estos tres es alta, son bien distintos, pero cada vez su varianza disminuye. Entonces yo puedo calcular la varianza y puedo estimar cuál va a ser el error o la dispersión que voy a tener en mi estimador, y ahí yo podría decir, yo necesito un n de tanto para poder llegar a una varianza objetivo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso me gustaría dejarlo como por escrito bien claro en el próximo cuadernillo. Ese era el adelanto. Entonces aquí está resuelto este problema.
Y los 10 minutos que nos quedan, vemos entonces el de la caminata aleatoria económica. Voy a correr esto. Entonces, como les dije, tengo aquí precios de cierre para las acciones de la famosa compañía de la manzana. 10 años, que eran aproximadamente 2.000 precios. ¿Ya? Y la idea era predecir, a partir de este puntito que está aquí, predecir qué va a pasar en los próximos 500 días con este modelo browniano, que es hoy en día súper ocupado, es como de libro de economía. De hecho, yo estaba mirando aquí, uno busca, por ejemplo, stock, que es la traducción de acción en inglés, Bayesian Cone, que es lo que yo les pedí aquí que obtuvieran. Se puede ver que hay todo tipo de tutoriales por todos lados que hablan de esta cuestión y hablan del modelo de movimiento browniano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se modela la volatilidad con el movimiento browniano, la volatilidad de la acción? Tenemos este modelo, un modelo multiplicativo, un paso multiplicativo y no aditivo como en el ejemplo anterior. Yo lo que tengo que hacer es, primero, por facilidad, estoy convirtiendo los precios a un NumPy array. Después tengo los precios, ¿ya?, del 1 al n, y los divido por los precios del 0 al n-1. Y con eso tengo este cociente p sub t dividido p sub t-1. Y a eso le aplico el logaritmo, y eso yo lo llamo log pp. Después a log pp lo que tengo que hacer es sacarle el promedio, que es lo que dice acá. Entonces aquí tengo log pp. Algunos modelos estadísticos dicen también que alfa debería ser el promedio menos la varianza por 0.5. Ya hay muchos modelos teóricos para acciones en la literatura. Yo les di como el más sencillo. Entonces después, si quieren, ustedes pueden descomentar esto y ver cómo cambia. Bueno, y sigma, que en este caso es la desviación estándar de esto mismo. ¿Cuántos días en el futuro? ¿Cuántos pasos voy a dar? En este caso es 500. Yo voy a ir guardando las series y escribo una función, como para que quede todo más ordenadito, que es que define este movimiento browniano como el pasado, valor pasado por la exponencial de alfa más sigma por esta cosa, que NumPy random rand n lo que hace es generar un número aleatorio con distribución normal 0,1. Random normal. Entonces, esos valores son los que yo primero sampleo z de t, lo multiplico por sigma, le sumo alfa, le aplico exponencial, lo multiplico por el pasado, y ahí tengo mi siguiente precio de cierre. ¿Ya? Entonces voy a hacer 1000 simulaciones. Bueno, aquí cuántas simulaciones, cada uno decide lo que quiere, lo que quisiera probar. Yo aquí le puse 1000. Mientras, sabemos que por la ley de los grandes números, mientras más mejor. Creé un vector para ir almacenando los precios. El primer precio lo dejo calculado, le doy el último número, el último valor de este arreglo, ¿ya? Porque todos tienen que partir con este último numerito de acá. Entonces le doy el último, le doy alfa, le doy sigma, y eso calcula el precio, mi primer precio random, entre comillas. Y después, para el día 1 hasta el día 500, voy simplemente actualizando. Precio futuro es igual a precio pasado por exponencial, alfa más normal 0,1 por sigma. Después simplemente guardo estos precios futuros en esta lista, y después hago un stack de listas, y eso me va a quedar como un arreglo bidimensional que yo voy a poder plotear. Todo eso es opcional, es más bien por comodidad. Podían mantenerlo ustedes como una lista de listas, lo que quisieran. Entonces aquí corrí esta cosa, ya terminó, y aquí lo que estoy haciendo, dibujando entonces, aquí está, bueno, el cero en este caso es el último punto de esta serie, ¿ya? Entonces está por acá, y estoy, las 1000 simulaciones que yo hice, estoy recorriendo cada una en este objeto bidimensional que yo las guardé todas. Entonces saco una, la dibujo, saco una, la dibujo, y eso me da como este espagueti que estoy viendo aquí. Vómito de unicornio.
Entonces aquí puedo ver que algunas simulaciones, hay algunas que se mantienen más o menos constantes, cercano a 50, hay algunas como más optimistas, por decirlo así, que se van bien alto, acá arriba, y algunas más negativas que tienen una tendencia como hacia el descenso. Entonces aquí yo estoy dibujando todas una encima de la otra. Por supuesto, no se ve para nada claro. Esto es como una primera aproximación al famoso cono que yo les estaba diciendo. Uno podría, por ejemplo, ponerle también, esto es solamente visualización, ponerla todas del mismo color y agregarle un poco de alfa, tal vez un poco más, para notar un poco cómo es la tendencia central de esta cosa. Pero mejor aún, hacer lo que yo estoy haciendo aquí abajo, que es tomar la media de este precio de todas las... En el eje cero tengo todas mis simulaciones, entonces tomo la media de todas mis simulaciones, la desviación estándar de todas mis simulaciones, y ahora puedo dibujar eso. Y aquí lo estoy dibujando al final de la serie que yo tenía antes. Entonces la media es la línea verde oscura. Una desviación estándar en torno a eso es el primer cono. Después dos desviaciones estándar, segundo cono, tres desviaciones estándar, tercer cono. Entonces con tres desviaciones estándar estoy ahí ya tomando como toda la distribución completa de estas cosas. Aunque en realidad no son muy gaussianas, así que como que ese argumento no es tan preciso en este caso. Pero aquí podemos ver entonces más o menos cuál es la tendencia media y dónde está la parte más probable, que es esta de aquí, la segunda menos probable, que es este cono de acá, y ya la tercera más probable, esta de acá, y sería tal vez 0,001%, algo muy extraño que se vaya más para arriba o más para abajo de lo que estamos viendo. Eso. Yo después estos códigos también los subo al repo, si los quieren revisar en más detalle, y subo este video también. Pero ahora quisiera saber si hay alguna pregunta antes de que cerremos el canal. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? El Lab 2 se sube como tarea, ¿no? No es necesario. O sea, si quieres recibir algún feedback de lo que avanzaron, entonces puedes subirlo y yo después me meto a Cibeduc y lo reviso. Pero no es mandatorio. Esto no tiene nota, digamos, sumativa para la unidad. O sea, la idea de esto es básicamente que practiquen un poco para la tarea, el proyecto que después les voy a dar. Sí, profe, ¿y de qué va a ser el proyecto? ¿No sabe más o menos? Tengo ahí unas ideas. ¿Ustedes hicieron computación gráfica ya o no? Sí. Ya, mira, una de mis ideas es hacer, porque en computación gráfica hay un problema famoso que es el problema de la iluminación, con path tracing. Y obviamente eso es una integral súper ultra peluda y normalmente no se resuelve analíticamente, sino que se resuelve lanzando rayos con Monte Carlo. Esa es una bonita aplicación, pero tampoco quiero que... quiero que la parte importante del proyecto sea Monte Carlo y la dificultad no sea como la parte gráfica. Entonces estoy tratando de balancear un poco eso. Pero esa es una idea. Todavía le estoy dando vuelta. Que no sea tan difícil. No, pues sí. No tiene que ser difícil, tiene que ser entretenida. Sí, profe, porque igual, por lo menos por mi parte, cuando me tocó dar computación gráfica, fueron tópicos distintos, por lo menos. Ya, sí, pues, por eso digo que en este caso, si hiciéramos eso, yo no se los daría como sin un simulador de luz. Para que ustedes programen solamente en Monte Carlo. Ya. ¿Alguna otra pregunta de Random Walk, de las cartitas? Bueno, con lo que hicieron de las cartitas, ahora podrían darle una vuelta al de la ruleta, que tiene una lección
bien interesante, especialmente cuando le añaden el cero y el doble cero verde. Como dice el título, la casa siempre gana. Y yo les dejo material para que lo revisen antes de la próxima actividad. Que la próxima actividad ya sería de samplers un poquito más avanzados. Pues ahora estamos simplemente haciendo sampleos aleatorios uniformes. Entonces ya es hora de que veamos cadena de Markov y sampleo por importancia. ¿Profe? Sí. ¿De qué manera se va a evaluar esta unidad, aparte de ese trabajo? ¿O ese trabajo es todo y vale 50% del... No, igual que la unidad anterior, pues una prueba y un trabajo. Prueba y trabajo. Ah, ya. Sí. Que nosotros teníamos varios trabajos cada semana y al final tuvimos un trabajo grande. Esa fue la forma en la que evaluó la profe. ¿Ya? Ah, ¿no tuvieron prueba en la anterior? No. Va. Pensé que habíamos quedado de acuerdo en que era pruebas. Ya, pero ¿y ustedes qué prefieren? ¿Tareas chicas o pruebas? Tareas chicas mejor. Ya, pues si prefieren tareas chicas, entonces envíenme lo que desarrollaron hoy y lo suben a CIBEDUC y lo hacemos, entonces lo oficializamos. Yo no lo tenía pensado, pero... ¿Profe? Sí. ¿O será mejor hacer una votación para ver qué prefiere la mayoría? En realidad sí. ¿Se puede hacer una votación en CIBEDUC? En Slack, ¿no? Aquí también, creo. Ah, sí, pero es que aquí ya estamos en la hora, ¿no? Pero voy a hacer una votación por Slack. Bien lo que dice Heinz. Voy a hacer una votación por Slack y ahí que la mayoría dicte si es que hacemos... si hacemos trabajo chico o hacemos pruebas. Y si fuera trabajo chico, entonces ahí ustedes este cuadernillo lo completan, lo suben a CIBEDUC. Profe, en caso de que sea prueba, ¿sería como lo de inteligencia artificial que va a ser más contenido que código? Claro. Este tipo? Sí, pues sí, esa sería la idea, pues, que sea como complemento, no, que no sea como un proyecto 2, pues, o una tarea 2. Vale. Ya. Estamos entonces. Chuta, hay un montón de mensajes en el chat, pero no... Depende del trabajo también, para claro, que sea no lo alcancé a ver. Eso de detener la grabación.